El Ayuntamiento de Almonte garantiza la seguridad de todos los vecinos, visitantes y animales en el Rocío Chico 2024. La exposición El Rocío con el color de los 60 llega a la aldea almonteña para mostrar la historia de la romería. El Ayuntamiento de Almonte presenta una amplia agenda de actividades para el Rocío Chico. Rescate en la doble orilla de Matalascañas. Enrique Gaviño urge a Moreno Bonilla a que actúe ya en la A483. El Ayuntamiento de Almonte lanza el bando municipal que se emite con motivo de la celebración del Rocío Chico 2024 e informa así del dispositivo de seguridad que estará operativo desde las 5 de la tarde del jueves 15 hasta las 10 de la noche del martes 20 de agosto, recogiendo las prohibiciones de circulación y estacionamientos en las calles que se indican. Para más información puede visitar el perfil del Ayuntamiento de Almonte. Se ha abierto al público en la Casa Hermandad Matriz, donde permanecerá hasta el 15 de septiembre. La exposición El Rocío con el color de los 60, que realiza un recorrido por la romería de la época a través de las postales de distintos momentos en municipios de la provincia, ha llegado a la aldea almonteña, donde va a permanecer abierta al público hasta el día 15 de septiembre en la Casa Hermandad Matriz, junto al santuario de Nuestra Señora del Rocío. Se ha presentado la Diputación de Huelva la programación de actividades que complementan en esta semana de agosto la festividad del Rocío Chico, una de las citas más destacadas del verano en la aldea almonteña. El concejal de Hípica, José Manuel Medina, ha agradecido a las hermandades de penitencia, asociaciones y demás colectivos que hacen posible esta agenda, única y esperada cada verano. Aprovechando la gran afluencia de visitantes estas semanas, este abanico de las actividades viene a sumarse con las colaboraciones del Ayuntamiento de Almonte a los cultos de la Hermandad Matriz, organiza desde el Santuario de Nuestra Señora del Rocío. Socorristas rescatan a un menor que se encontraba con dificultades para regresar tras haberse aventurado hasta la doble orilla de Matalascañas. El parlamentario andaluz y portavoz del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha urgido a Moreno Bonilla a que actúe ya en la A483. Tras otro año en blanco y pese a ser su primera promesa electoral en 2018, es lamentable que año tras año tengamos que seguir denunciando esta dejadez de lo que supuestamente iba a ser el proyecto estrella de Moreno Bonilla.